Estoy en el Pont del Petroli, en Badalona. Son las 6:15 de la mañana, está saliendo el sol. Precioso el color que está sacando. Y me he acercado porque quería hacer fotografías de este sitio, que es un sitio bastante recurrente de la zona para venir a hacer fotografía. Hoy no voy a hacer fotografía de la gran exposición, no voy a utilizar filtros. Sencillamente estoy haciendo una exposición de un segundo y medio para coger el movimiento del agua, que no llega a ser sedoso, sino que se perciba un poco el movimiento del agua. He puesto el temporizador, que hago una foto cada 2 segundos, y la exposición es de un segundo y medio, así que a una de las fotografías creo que va a estar bien. El sitio es chulísimo, la mañana fantástica, y nada, a empezar de la mejor manera posible el día. Voy vigilando para no mojarme los pies porque estoy muy cerquita del agua. Así que nada, espero que os guste la fotografía. Vale, pues ahora vamos a pasar a hacer la edición de la fotografía. De todas estas fotografías, por ejemplo, estas 3 primeras, lo que hice fue exponer en el cielo y luego ya expuse en la zona de rocas y de agua. Entonces, a mí la que más me gusta de efecto de agua es esta de aquí, y de las expuestas en el cielo, la que más me gusta es esta de aquí. Entonces las voy a poner juntas. Ya tengo aquí las 2 fotografías. Entonces voy a combinar esta fotografía para utilizar la zona de agua y esta fotografía para utilizar el cielo. Lo primero que voy a hacer es alinear, o sea, corregir la inclinación de la fotografía. Yo creo que así está bien. Y copio este ajuste en esta fotografía. Y así ya tengo las 2 fotografías con el horizonte corregido. El siguiente paso es ir a Photoshop para fusionar las 2 imágenes. Selecciono las 2, con el botón derecho hago que se abran como capas en Photoshop. Le doy a abrir. Vale, ya estamos en Photoshop. Tengo las 2 capas abiertas en Photoshop. Si os fijáis, voy a hacer zoom para que sea mejor. Cuando paso de una a otra, hay un leve movimiento. Esto es porque, aunque esté hecha con trípode, por el viento, por pequeños movimientos, siempre puede ser que haya una pequeña desviación. Entonces, lo que vamos a hacer es alinear las 2 capas. Y esto se hace de la siguiente manera. Escogemos las 2 capas, vamos a edición, y aquí ponemos alinear capas automáticamente. Lo dejo en automática, esto deseleccionado, y le doy a OK. Y si os fijáis, ahora ya no hay este movimiento en las rocas y están perfectamente alineadas y ya podemos trabajar con ella. Vale, el siguiente paso sería poner la capa del cielo debajo. Creo una máscara de capa en la capa superior y con el pincel, con la herramienta del pincel y con la opacidad al máximo, voy pintando de negro la capa, de forma que aparece la capa que tengo debajo
del cielo que me interesa que esté en la fotografía. En este caso, hago la primera parte con una opacidad del 100% y para que no haya un cambio tan drástico, voy bajando la opacidad y voy haciendo diferentes capas con diferente opacidad. Voy bajando la opacidad para hacer una capa degradada, de forma que poco a poco, al ir bajando la opacidad, voy haciendo el cambio de una forma gradual y que quede de una forma suave. Ya con el 21% puedo bajar un poco más para que las rocas queden todas igualmente expuestas y aquí utilizaré esta línea de la ola para terminar de hacer el fusionado de las dos capas. De una forma muy sencilla, ya tengo fusionadas las dos capas. Si os fijáis, si desactivo la primera, tengo el cielo de la primera y el primer plano de la segunda. Para terminar este trabajo de aquí, lo que voy a hacer es quitar esta persona y lo voy a hacer con el tampón de clonar. Vale, ya tenemos la persona borrada. Entonces, el siguiente paso es ya ir a hacer la edición. Bueno, esperar, porque aquí tenemos esta lucecita que nos molesta, no nos atrae la visión y creo que es mejor borrarla. Ya está borrado. Muy bien, pues ahora sí que ya podemos ir a volver a Lightroom. Aquí le damos a acoplar imagen para que nos lo deje todo en una sola capa y vamos a archivo, guardar. Y nos abrirá aquí abajo, veis, un archivo con el que empezar a trabajar y hacer la edición. Pues vamos a ello. Escogí esta fotografía porque me gustó este elemento circular de aquí, este elemento circular de aquí, este elemento circular de aquí. Entonces me resultaba agradable a la vista esta composición. Entonces lo que quiero es precisamente resaltar este círculo de aquí, el formado por el agua, por el oleaje. Entonces lo que voy a hacer primero de todo es coger un pincel básico, un pincel y aumentar la claridad. Esto lo que va a hacer es que gane contraste y detalle la zona por la que pase el pincel, la zona por donde vaya a pasar el pincel. Vale, yo creo que así está bien. Aquí podamos ganar algo de claridad también, la zona del sol, incluso la zona del reflejo. Vale, ahora voy a hacer otra capa de pincel y esta vez solo para aumentar el blanco de esta zona, para que destaque más la zona de las olas. Y ahora hago uno nuevo, pero más pequeñito, más detalle, que solo afecte esas zonas concretas que quiero que destaquen.
Muy bien, pues yo creo que el detalle del agua ya está como me gusta. Y no queda mucho más. Darle un toque rojizo a toda la fotografía. Y para eso vamos aquí a la zona de dividir tonos, altas luces en la zona roja y aumentamos un poco el rojo en las altas luces. No mucho para que no quede muy exagerado. Yo creo que así está bien. Y ya estaría. Este sería el procesado final. Pues nada, aquí termina la edición. Espero que os resulte útil el vídeo. Si tenéis alguna duda, pues la podéis plantear en los comentarios. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Gracias por vernos. Hasta otra.